de una casa sola y sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar de un ayer cruel e infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi. Esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrar. Salté de la cama hacia el bar y te hallabas junto a mí. Perdona, te dije, sonreí, me miraste y fui feliz. Entre mis sueños yo me vi en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor de ayer y logré besarte. Mis sueños son de realidad, amor. Junto a la puerta del amor de ayer y logré besarte. Hoy siento dentro de mí el amor. ¡Plata! ¡Dale un don! Buenas tardes, para mí es un inmenso placer, un privilegio aquí en el show de Junior González, transmitiendo en vivo por todas las redes sociales. Puede compartir con nosotros y entrar a nuestro canal de YouTube, Karina TV, Grupo Triple J Medio, J Play en la radio. Sí, aquí en el show de Junior González, hoy tenemos una súper entrevista con ese gran talentoso artista, un dominicano radicado en los Estados Unidos y está de gira promocional. Él es Ricardo Miguel. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes, Junior. Para mí es más que un placer estar aquí en tu programa. Programa súper visto por mucha teleaudiencia en los Estados Unidos y el mundo. La verdad que sí, que es un programa súper bueno y que llega. Gracias a Dios tenemos la audiencia que siempre dice que tenemos un contenido muy especial que le gustan a todas esas personas, porque déjame decirte que la mayoría de los programas ahora, como son unos programas pagados, sí. No programa, que, programa que le contenido. Le falta chispa. Sí, eso es cierto. Supe que A mí me gusta la vueltecita que tú das. ¿Verdad que sí? No, esa vuelta está pegada. Y cara que esa vuelta. Una vuelta cara. Una vuelta cara. Te cobra mucho cuarto esa cuidado, vuelta. No, yo estoy dispuesto a pagar por esa vueltecita. Ricardo Miguel está de gira promocional y está en los estudios de Karina TV. Más que un placer. Cuéntanos, hermano, con ese nuevo tema y esa nueva propuesta musical que nos envió aquí para promocionar, cómo van los acontecimientos. Bueno, La Puerta del Amor, un tema que interpretara Nino Bravo. Antes de partir hacia la gloria, hacia el cielo, que lamentablemente Dios nos quitó antes de tiempo, vamos a decir, pero dicen que Dios no quita nada antes de tiempo. Todo es a su tiempo y Él sabrá por qué lo habrá hecho. Muy orgulloso, de verdad, que mucho placer yo interpretar esta canción de semejante artista. Así es, Puerta del Amor, parece que Ricardo Miguel no encontraba la Puerta del Amor. Y se le había perdido la Puerta del Amor, pero parece que ya la encontró. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe que esta composición de este tema, a través de ese tema que escribió Nino Bravo? Entonces, ¿qué le hizo grabar esa canción? Bueno, esta canción, aparte de que a mí me gustaba bastante esa canción, casi mete todos los temas de Nino Bravo,
A mí me encantan todos. Aparte de que me gustaba esa canción, pues mucha gente me solicitaron que la grabara. Sí. Sí, que la grabara, que a mí me podía quedar bien en mi voz y que en merengue, pues nadie la había Nadie la había grabado, no, ¿no? se me Y déjame ocurrió. decirle que aquí en nuestros espacios, ahí como tenemos la radio y tenemos aquí el canal de televisión, nosotros le estamos dando y promocionando bastante y todas las personas han escogido este tema, este merengue muy especial, tema con unos buenos arreglos. Cuéntenos de quién son los arreglos, la composición. Ese arreglo es de la composición, ya te Bueno, digo, sí, Nino Bravo. Nino Bravo, sí, junto con otros compositores que no recuerdo el nombre ahora mismo. Creo que no es exactamente de Nino Bravo la composición. Sí, la interpretación es de Nino Bravo, pero creo que la composición no es directamente de él, porque es una adaptación de un tema en inglés, esa composición. Entonces, ese tema, como te vengo explicando, es un tema que lo venimos trabajando con cariño, con amor, porque a mí me gusta, a la persona que lo refirieron le gusta y parece que han dado en el clavo con el gusto popular, porque a la persona le está gustando y lo están pidiendo, lo están solicitando. Sí, ¿quién le hizo el arreglo en un merengue? Alberto Plata, se Alberto me fue ese poquito ahí. Plata. Alberto Plata, Ah, muy un bueno, tremendo muy arreglista, un bueno, tremendo muy arreglista. bueno. Alberto Plata, muy bueno, te felicito. Alberto Plata, te quedó muy Dale bien. gusto. ¿Eh? Dale gusto, dice Alberto. Sí, dale gusto. Le ¡Plata! quedó súper bien, Alberto Plata. Sí, Mi sí, sí. saludo y respeto siempre para ti, hermano, que siempre ha Gracias, hecho gracias. unos trabajos muy excelente a los artistas, le quedó bien la voz de nuestro amigo Ricardo Miguel. También veo por ahí que lo vamos a poner en unos segundos también que le hizo el video a ese tema que le quedó súper Sí, bien también. Jonathan Hernández fue el productor de ese video. Muy agradecido, de verdad que sí. Un video que se hizo con el corazón, él tuvo unas buenas ideas. Y creo que a la gente le está llegando, le está gustando. Sí, el tema quedó muy bien. Parece verle ese beso, cuidado ahí. Ese beso fue Fue real. real. Sí, fue real. ¡Ay! ¡Ay, negra! Mire, ¡Prepárate! y esa mirada que ella me dio fue real Una también. mirada. Sí, fue Una una. mirada a lo Fue una. maidito. Fue una mirada real también. Sí, ¿dónde cogieron Y todas las otra tomas? cosa, ella no se resistió tampoco a las pequeñas Un hombre caricias. blanco, pero bueno. Cargado de No, no, dólar. vacilando. No, no, que va, vacilando, vacilando. Todos ustedes saben que es un proceso de Todas trabajo esas y una tomas, actuación. ¿dónde hicieron ese video? ¿Aquí en Dominicana, en los Estados Aquí Unidos? en Sí, Dominicana, las por tomas, ¿dónde ahí, las cogieron? por la parte, por la zona colonial y parte Wow, pero está muy popular la zona por San colonial. Isidro, por ahí. Sí, Sí, muy, muy muy, bien. muy, muy bien Sí. ubicada la zona. Sí, Bastante. supieron coger las tomas y quedó muy bonito, está muy brillante el video, bien alumbrado, muy acogedor. Y de verdad que felicito a esa persona, que al director de ese video, porque quedó bien. La modelo también. No, tú sabes que siempre la La modelo modelo, también se dejó llevar. ¿verdad que sí? Claro. Y dirigir también, No, ¿verdad? y eso que lo quiso irse a otra parte. Ay, ¿por qué no se quedó dormida ahí de una vez de Ese verdad? era el truco. Por eso me acosté a ver si se quedaba ahí rendida. Ricardo Miguel está de gira promocional aquí en República Dominicana. Cuéntanos, hermano, cuánto ya televisión, radio, por lo menos, ha hecho acá. Si tiene algunas eventualidades, algún evento, algunas Bueno, fiestas. estamos ahora mismo empezando. Acabo de llegar y de verdad que vengo visitándote a ti de primero, dándote la primicia a ti. Ah, Sí, a ti no, te que está si dando te la hubiera ido a primicia otro ahora lugar de mismo. primero, ya tú supiste, ¿verdad? Que sé que este es el programa más caro, ¿verdad, muchachos? Que es así, Sí, El programa más caro, el que mejor paga. este es el programa más Tú caro, sabes, tú ¿me sabes. entendiste? Sí, tú Porque tú sabes. sabes que no te puedes equivocar, porque desde que tú llegues al aeropuerto ahí, lo primero que te van a decir derechito para el show de Junior González, Claro que sí, ¿me claro que entiendes? sí. Porque si te hubiera ido para otro, ya tú sabes. No te preocupes, que si me entran a palo, tú eres el culpable. Para acá vengo a buscar la indemnización. ¿Qué tiempo vas a durar acá, Ricardo Miguel, promocionando tu nuevo tema Bueno, musical? pienso estar aquí hasta fin de mes de mayo.
Y lo que aparezca por ahí, a las personas que le interesen también, pues verme en vivo en cualquier actividad por ahí a nivel de orquesta, con la orquesta o como solista, como quiera, como me prefieran. Perfecto, perfecto. Pueden solicitarme aquí con Junior, mi número personal. Sí, da los números de teléfono y también aparte de eso, da tus redes sociales para que descarguen y también puedan buscarte. Claro que sí, me pueden conseguir ahí en YouTube, mi propio canal, Ricardo Miguel de New King. Me puedo conseguir en Facebook Ricardo Miguel de New King o Ricardo Miguel el Artista. Me pueden encontrar también en Chaguito Promotion. Dime el número. 809-749-8964. Oh. Chaguito Promotion, el que no duerme. Ese. Discípulo de Junior González. Está aprobado, el aprobado. Y pueden llamarme también ahí al 929-302-5411. También aquí en República Dominicana a Luisana Reyes. Sí. Luisana Reyes, eso no se puede quedar, esa es una montra. La Matatana. Es en el 809-848-2728. Ricardo Miguel. Y contigo también, dile el número tuyo. Sí, 829-661-2078. Ahí es que prende. Entonces, quiero decirle también a Ricardo Miguel que por lo menos tiene algunas otras composiciones, algunos otros temas, o te vas a quedar ahí solamente a promocionar ese solo, o hay otros temas más. Bueno, este tema va a seguir sonando normalmente, porque tú sabes que hay que mantenerlo ahí hasta que la gente se adapte, ¿me entiendes? Pero a fin de mes va a comenzar otro tema, que no te voy a decir título, porque es otro fusilamiento. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo muchos temas propios, inéditos, en mi álbum, ¿entiendes? Pero a la gente le gusta escuchar cosas que ya han escuchado, ¿entiendes? Así es. Entonces, queremos darle a la gente lo que a ellos les gusta. Mientras tanto, luego que ya penetremos, que estemos como a la gente le prefiere, que es conociendo al artista, entonces le vamos a dar a conocer más de este artista que es Ricardo Miguel. Ricardo Miguel, ¿qué tiempo lleva Ricardo Miguel haciendo composiciones, escribiendo en la industria del merengue? Bueno, yo te puedo decir a ti que el grupo Tambo grabó un tema mío que se llama Bebo y Bebo, es lo que me gusta y quiero. Carlos Grenda. Bebo y bebo, pero es con mi dinero. Ahí se hay cotorra. Era para el grupo Tambo, era para el grupo Tambo, pero estamos hablando del 87. Era para el grupo Tambo, pero terminó grabando en la separación de ellos. El que más sabe, Carlos Grenda. Bongo, se lo quitaron. 50 años apagado, no levanta la cabeza. No, pero Rolando le quitó el tema, dijo, ese tema es mío, me lo dio Ricardo, vamos para el grupo Bongo ese tema, y lo grabó Bongo, un Ninosca. Entonces, el Zafiro grabó en el 83, 82, creo que fue 83, por ahí, 83, el tema Ya No Sé. Sí. Ya no sé cómo decirte cuánto te quiero. Ya no sé cómo explicarme que sin ti me muero. No sé si te escuchaste. Ya no sé cómo decirte que te quiero. Que te quiero. Eso fue Zafiro. Ese tema es mío. Estábamos juntos en estos días ahí en la Venezuela, el Zafiro, almorzando junto ahí en un restaurante. Entonces, en estos días que, bueno, hay una bachata nueva ahí que lanzó también, ahora vino. Ricardo Miguel, con todos esos años que usted tiene en la industria de la música, en el merengue, ¿no le ha llegado algún día en el pensamiento de cómo variar, de grabar una salsa, una bachata, o quizá hasta un dembow, lo que sea? No, ¿o solamente tiene radicado solamente de quedarse en el merengue? No, Junior, te estoy diciendo que el público va a ir conociendo poco a poco de este artista, de Ricardo Miguel. Ricardo Miguel canta cualquier tipo de género musical. Si se meten al canal mío de YouTube, van a encontrar una salsa que se titula Mi Vieja. Sí. Una salsa que se titula La Vida del Taxista. Sí. Una salsa de Camilo VI, letra de Camilo VI, composición de Camilo VI, Puente sobre Aguas Turbulentas. Sí. ¿Me entiendes? Se van a encontrar con una bachata de este muchacho Paredes, que la canto yo, ¿me entiendes? Que se titula Sobran las Razones, bachata muy bonita. Sí. Una bachata, letra mía, que se titula Me Enamoré. Sí. Una bachata que sonó bastante de Cristina Aguilera, pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti,
Y sí, otra vez pierdo la calma. Eso fue una sola esa bachata. Eso se pegó bastante. Sí, bastante. En el 2000 por ahí. Sí. No, pues mira, balada, bolero, dembow, sí. Yo canto música también. Ah, pero ya tú eres un bohemio, no, tú puedes ser un bohemio. Para que sepa. Claro, entonces sí. Te voy a invitar para el día 12 allá en las Tiraderas. Pregúntale a Chaguito cómo estábamos anoche. Miami embalada, Hubs. Embalada. Embalada. Maestro, yo le voy a mandar los videos. Excúseme que interrumpe su entrevista en vivo. Pero eso fue el final con el principio. Sí. No, pues vamos a invitarlo a Miami Hugs en la Tiradente junto a Rafi Matías, que perfecto, lo perfecto. Tenemos en Bohemio, allá Rafi Matías, ese gran intérprete de los clásicos del merengue. Entonces, desde ahora le hago la invitación a nuestro artista Ricardo Miguel en Miami Hugs en la avenida Tiradente. Así que con el jueves de Bohemio. Ahí voy a estar. Gracias, y me gustaría, tú sabes que Rafi Matías es buen cantante. Sí. Buen cantante, muy excelente bueno, cantante. Me gusta bueno. sus matices, su suavidad cantando armónicamente, y me gustaría cantar al lado de Rafi Matías, sí. Ah, ya lo va a hacer ya. Buen muchacho, de buen hecho, muchacho. Muy claro. Bien humilde son también. Son $50,000 cantar, pero el presidente de la asociación de DJ de República Dominicana más fuerte, Junior González. Los demás están corriendo. No, Chaguito, tú debes estar aquí con un micrófono. Si supiera que yo no lo veo así, hermano, yo lo veo que el sol sale para todo. Pero porque tú tienes que entender, Junior, que yo tengo la boquita suave. No, pero está bien. Tú sabes algo, hermano, yo siempre soy de las personas que me uno a mis compañeros, a mis amigos. Y la Duarte, en Villa Consuelo, hay muchísimas tiendas, ahí todas venden. Yo lo que queremos es que vendamos todos. Claro, porque el sol sale para todos. Sí, la unión hace la fuerza. Eso de, que de querer tapar y uno solo el sol con un dedo. No, así, no. Fue como yo siempre le he dicho, atención a todos los artistas nacionales e internacionales. Nadie puede solo. Una asociación, un solo hombre, una sola persona, no pega puede, a nadie. No puede. Eso es mentira. Podemos no rescatar el merengue, la popularidad del merengue la podemos rescatar. Claro. Si nos ponemos a una, sí. Si nos confabulamos a una. Eso es así. Así como está el dembow, el confabulado que están, el reggaetón, están así ellos, así. Sí, lo que pasa no es que tregua. La mayoría ahora de esta nueva generación, lo que los DJ han querido penetrarle solamente la discoteca a todos esas nuevas generaciones. Es el urbano, el dembow, y déjame decirle, no, el merengue es importante. No hay fiesta sin merengue. Para que sepa. Sin merengue sí. No hay fiesta. Sin bachata no hay fiesta. ¿Me entiende? Entonces, por eso yo le invito siempre a ustedes a que pongan el merengue. Claro que ahí sí. Está este gran hombre talentoso, claro ese sí. Gran artista dominicano, Ricardo Miguel, que por ende se fue de aquí, de este país, a buscar otro continente, para mejor buscar otra, una mejor claro. Vida, para poder sostener su carrera artística, porque no es fácil cuando no hay empresario. Ricardo Miguel, entonces, ¿qué tiempo tiene usted haciendo sus inversiones? ¿Tiene empresario? ¿No tiene? ¿Quién le hace esas inversiones de su publicidad? Bueno, tú sabes que ahora mismo estamos trabajando solo con el, bueno, con el sello de Quiero a Costilla Record. Vamos a trabajar. Sí. Ay, yo no tengo miedo a eso, a Costilla Record. No, un artista me viene a Costilla Record, digo yo, ay, le salgo corriendo de una vez. Está llamando, pero no importa. Sí. Eso es que está viendo el programa. Ah, pero sí. Tú sabes. Está fajado y quiere hablar contigo. Cónchale, vamos, qué bien te ve. Mira, pues sí, estamos trabajando con Costilla Record ahora mismo, ese sello que tenemos los artistas que estamos sin respaldo, pero tenemos un sello de Quiero que es el más fuerte de todos y con el cual ninguno puede, así que es el sello de Dios, el sello de la bendición. ¿Me entiendes? Ese sello, a ese sello de Quiero no le gana a nadie. Cuando ese sello de Quiero dice, yo te voy a pegar a ti, no importa que aquel tenga más dinero que tú. Eso es así. Solamente poner tu confianza y para en los que no saben, los que están ahí mirándonos ahí atrás, en ese cuadrito que está ahí, luminoso. Ricardo Miguel no es un artista nuevo. Ya tú trajiste algo a recuento de lo que es Ricardo Miguel. Ricardo Miguel era, o es, mejor dicho, vamos a decir, era el cantante de la orquesta de Tony Chocolate.
Tony Chocolate. Me da ventera, mataron al Barbarazo, tú eres, échale la culpa a Río. Sí. ¿Me entiendes? Y esos temas que sonaron mucho en el 85, ese es Ricardo Miguel, que antes se llamaba Ricardito Félix. El buen merengue al bate con la orquesta de Tony Chocolate. Sí. Luego hicimos la agrupación Los Galantes. Perfecto. ¿Me entiendes? Esa agrupación dio mucha agua a beber. Así es. Los Galantes, ¿te acuerdas? En el 87. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es decir, que para los que no conocían a Ricardo Miguel, ese soy yo, el que le sale con la moñita. Si usted busca ahí Los Galantes, Amar o Morir, que es el único video que han publicado de nosotros, Los Galantes. Sí. Ese soy yo. Y si buscan Tony Chocolate, el buen merengue al bate con Tony Chocolate, van a encontrar la greña por aquí de Ricardo Miguel. Y uno bigotito. Ricardo Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en el show de Junior González por Karina TV, J Play y la radio, Grupo Triple J Medios. Te felicito porque tiene un tema que puede convertirse en toda una trayectoria en el mañana. Solamente lo que hay que seguir trabajando, no mirar para atrás, siempre creer en lo que tú estás haciendo, depositar la confianza primeramente en Dios y luego en ti mismo en lo que estás haciendo. Claro, claro. Así que te felicito de una manera muy especial. Y ahora, antes de todo, nos vamos a una pausa y luego venimos con Ricardo Miguel cantando Puerta del Amor. No te vayas, quédate ahí. Hay una casa sola y sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar de un ayer cruel e infame. Algunas horas allí pensando, te lo daba a conseguir. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama hacia el bar, tú te hallabas junto a mí. Perdona, te dije, sonreí, me miraste y fui feliz. Entre mis sueños yo me vi en la nueva, buscando la puerta. Hay una casa sola y sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar de un ayer cruel e infame. Algunas horas allí pensando, te lo daba a conseguir. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi en la nueva calle, buscando la puerta del amor. Y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarte. Salté de la cama hacia el bar, tú te hallabas junto a mí.
me vi en la nueva calle, buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor, junto a la puerta del amor. Dentro de mí.